Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver en el nombre, el título, por fin vamos a un cine. Un cine de verdad, no al autocinema. Ajá. Amor, esta es la blusa que traía en el autocinema. No manches, qué vergüenza. Es el día siguiente, no es cierto. No me he bañado desde el día que vamos a ver cómo es la nueva normalidad. Cómo es el nuevo funcionamiento en el cine. ¿Qué más, baby? Pues es que nosotros estuvimos viendo como en internet de la cartelera y todo eso. No hay tantas películas, nada más hay como dos funciones por película. Y luego según nosotros nos da cuenta que yo y él. Y luego no hay gente como en 400 más, ni sí, enfrente ni atrás. Van a ver las fotos, van a estar apareciendo las fotitos. ¿Cómo van a estar acomodadas las sillas? Ya no, sí, y no creo que vamos a comprar nada aquí porque... Lo más seguro que no compramos nada, nada más vamos a ver cómo es ahorita el cine con todos los... Que no sé cómo se llama, se me va el nombre. Pues, o sea, ¿cómo? No me acuerdo. No, es que no, bueno, no sé. Bueno, no sé, pero vamos a ver cómo está la cosa otra vez aquí. Ahí. En el cine, no hemos venido desde que empezó todo este caos. Pues, y si estamos emocionados por venir, febrero, ¿no? Pero pues no va a ser lo mismo. Ah, y luego otra cosa, queríamos venir al cine normal, pero la película que queríamos ver empezaba a las 3:30 y ya son. Ya es tarde. Entonces no vamos a alcanzar, entonces vamos a ir cine VIP. A ver cómo está ahí, pues sí. Está más a gusto. ¿Cuál es tu tarjeta de cine? No. ¿Tú sí tienes aquí? ¿Tarjeta de cine? ¿No? Ah, sí. Una pantalla. Sí, tengo. ¿Solo ocupada? ¿Dónde quieres, Jessica? Esa es la pantalla. ¿Cuáles son las que están ocupadas? Las azules. Las azules. Pues igual tienes dos de espacio, ¿verdad? Diferencia. Sí, la azul no se puede utilizar porque es la de la distancia, ¿no? Ah, ok, ya te entendí. Entonces está la 14:15 de la J. Ajá. ¿Y tú? ¿Es esta? Amigos, como podrán ver, está solo el cine. Está bien solo el cine, amigos. A lo mejor porque... Bueno, aparte porque es el VIP, ¿no, amigo? Es todo más exclusivo. Y bueno, amigos, veníamos hablando desde allá atrás con el teléfono y no traíamos la... No estamos grabando, no le había prestado el botón. El chiste es que no hay nadie en el cine. Nada más no hay nadie en el unas cine. Unas personas esperando una pareja y nosotros dos, pero no hay nadie aquí, nadie. Y de hecho íbamos a ir por allá atrás, pero pasamos al baño primero, que aquí está el baño. Y resulta que esta es nuestra sala. Aquí, pero, ¿verdad, baby? Oye, ajá, y nosotros queríamos pedir algo de tomar enfrente porque pues hay como un lugar para pedir tragos y todo eso porque es VIP este cine, güey. Y entonces no pudimos porque nos dijeron que teníamos que pedirlo acá. Ajá. O sea, como que a lo mejor entras y ya pides ahí. Y en la entrada nada más nos... con el gel antibacterial y con el termómetro. Ajá. Es lo normal en todos lados. Pensé que iba a ser un poquito más exclusivo. Y bueno, amigos, está sola la sala. Como podrán saber, era sala VIP. Aquí está tu mesita. Sí. Sí. Ajá. ¿Y un botón? A ver, ¿qué te das? ¿No? ¿Y luego? Ah, el botón ese es para hablarles a la persona. El botón para que le piques y hablas a la persona. Es que no te ves nada, gordo. Es que me da miedo que nos grabemos aquí porque van a pensar que queremos piratear la película. Ay, pero ya si nos dicen, decimos que no, estamos grabando el blog. Pero capaz de que no nos van a creer. Ay, no creo. Están volteados los sillones. Es que no se nota bien, pero aquí, allí mero está volteado el sillón. Déjame intentar usarte. No, sí. Aquí están volteados. El sillón aquí está volteado.
Y aquí, bueno, ahí no se ve. Es la pared. Ajá. De hecho, no hay nada de gente. Creo que somos los únicos. Creo que había una pareja más en esta sala y nosotros, pero ya no había más. Ajá. ¿Quién sabe si en la tradicional, si se iba a llenar en realidad? Por eso quisimos agarrar el VIP para ver si iba a ser tan exclusivo con los asientos, pero creo que es lo mismo. Y ahorita regresamos para que vean cómo queda. Aquí sí se mira más clarito, era. Y bueno, amigos, no nos dejaron grabar. Pidimos permiso a ver si nos dejaban. Y no nos dejaron, ¿verdad? No, pero mira, este botón es para hablarles a las personas. Y mira cómo está. Pareces un rey, ¿no? Ni nada que te importe, ¿no? Pues sí, porque yo quería enseñarles cómo se miraba y no se va a poder. They drunk all of us. Where did they get you from? Wyoming. Orlando. Fuck. Alright, listen to me. They grabbed us from all over and they brought us here to kill us. And they're still trying to kill us. And they're coming down the fucking road and they're gonna be here any fucking second. Okay, what is your current location? I am at a gas station. Can you please just trace the call? Of course. That's a great idea. We'll trace you, sir. Sit tight. Okay. Recuerda conservar la sana distancia entre tú y los clientes a tu alrededor. Mucho, mucho más tarde. ¿Lo mandaron para acá o está cerrada la bella? Ah, no, no sé, porque acabamos de salir del cine. Oh, yo también, pero es que están cerradas estas de aquí. Ah, no sabía. ¿Y acá se está cerrado también? Pues esa de allá. Bueno, amigos, está cerrado todo, al parecer, ya ven. Y es que cierran a las 6, si no me equivoco. Están todos los locales cerrados. Y bueno, amigos, acabamos de regresar al carro. Fuimos por una nieve. No sabíamos que cerraba temprano la plaza, en realidad. Casi la mayoría. Bueno, están todos los locales cerrados, excepto los de afuera de Bay. Ajá, son la plaza, los locales que están adentro, que tienes que meter por adentro. Eso sí, está todo cerrado. Y los locales que están afuera, pues no. Pero nosotros salimos del cine bien a gusto y luego una señora nos dice, hay salida por allá y... Sí. Y luego no nos dejaron grabar para nada en el cine. Pedimos permiso a Abby. Estamos pidiendo permiso. Y no nos dejaron, así que grabamos unas partes nada más, lo poquito que se miraba. Y no había nada de gente, era nomás como una pareja o dos, ¿no? Algo así. No, es que cuando nosotros entramos, en donde compro los tickets, hay como un coso así como un shield. ¿Cómo se llama? El coso de plástico que estaba ahí donde compramos los tickets. ¿Es donde está el gel? No, el señor que le compra los boletos, el plástico ese que tienen ahí. Unos momentos después. No sé. Tiene un plástico, así, un plástico transparente para que te cubre de la otra persona que está enfrente que está teniendo de los boletos. ¿Cómo se llama ese plástico? No sé, puede ser el plástico, ya sé. Un transparente, pues. Y ya después ya llegas, compras los cheques y todo y ya te cuenta que ya luego entras, se me toman la temperatura, te ponen antibacterial y ya entras. Nada más había una pareja sentados ahí, como esperando para que empezara su película y todo estaba vacío. Todo. Nada más había como los trabajadores y así, pero todo lo demás estaba súper vacío. Y luego compramos nada más de tomar porque no queríamos comer ahí, porque pues, aunque nos habíamos lavado las manos, no nos sentíamos en a gusto de comer ahí. Y entonces, ¿cómo se llama? Ya pedimos la bebida y todo eso y llega la muchacha y te limpia la mesita y todo y luego te da antibacterial y luego yo le di el dinero y luego me dice, oh, ¿lo puedes poner en la mesita? Porque no me permiten agarrarlo. Y ya lo puse ahí en la mesita y me dejó el cambio en la mesa. En ningún momento me tocó ni nada. Y ella traía su cubrebocas y traía esa cosa de la aquí, careta, traía una careta. Y luego ya se fue y nos trajo la bebida y ya se volvió a ir. Entonces el Víctor quería unas alitas. Entonces yo dije, bueno, pues la traían como con cubiertas y todo eso. Y dije, pues no, tenemos que agarrar con las manos. Y le estaba picando el botón porque cuando entras no puedes ir ahí y pedir. Normalmente como vas a un cine y pides así las palomitas y lo que vas a comprar. En toda la película, en toda la película, según le estuve aplastando, según le aplastaba el botón, acá le aplastaba, pues le estoy aplastando. Y nomás nunca llegó, será que no llegó la persona. Nunca llegaron, pero. Y es no quería, yo se sentía insegura en cargar comida, por eso que no, por eso tengo un montón de hambre por culpa de ella. Y entonces entramos al lugar así y cuando queríamos pedir las palomitas así nos dijeron que era adentro. Yo sabía que adentro sí hay un botón para que tú le piques y venga alguien a atenderte, pero normalmente sí puedes pedir afuera, no sé si pues cambió eso pues obviamente por la situación, ¿no? Entonces
cuando ya ahí nos dan toda una explicación. Antes de que empiece la película, te dan una explicación de cómo limpia la sala, pero obviamente no pudimos grabar ahí adentro. Sí. Y cómo se llama. Y ya te dan toda una explicación de que limpian todos los asientos cuando uno se va y que cómo se cuidan los mismos, el personal y todo eso, cómo se. Todo el. ¡Ay! Te miro que te ríes y se me olvida. La pongo nerviosa, como podrán ver. No. Y entonces, o sea, dan un montón de explicación ahí. Se acaba la película así y ya se va acabando y de repente te dan otra explicación de cómo vas a salir. Y haz de cuenta que nada más había tres parejas ahí. Nosotros y otras dos. Y estaba como que una en medio y luego una como una o dos hileras más abajo que nosotros. Y nosotros estábamos hasta arriba, hasta la pared, hasta arriba. Y entonces yo cuando íbamos a bajar, se tenía que salir hilera por hilera. No puede salirse todos juntos. Entonces como nomás eran tres parejas, pues salieron primero dos personas y luego ahí misma gente del staff de ahí del cine. Y luego ya salió la otra pareja. Y nosotros nos dijeron que nos bajáramos por las otras escaleras, como para no encontrarnos todos. Ajá. Ahí pues. Y el cine es súper solo. Salimos, éramos las últimas personas ahí. Ya nomás estaban los trabajadores limpiando y cerrando, ya. Ya estaban cerrando. Estaban acomodando todo para el día siguiente. Y pues en conclusión, para el día siguiente los que van a ir a ver la película. Pues no sé, creo, dice, y es que había otra función como a las 6, no sé. Pues es que nosotros miramos son las 6, no miramos gente. No, en internet miramos. Oh, y luego para pedir las cosas nos dijeron que era más recomendable que pagáramos con tarjeta. Pero obviamente pues ya habíamos prepagado con efectivo. Y entonces también hay como, ya ven que todos los lugares que vas ahora puedes agarrar como el menú con el teléfono si le pones. Ya saben, ¿no? Con el código QRL. Ajá. Algo así se llama, creo. Ajá. Y entonces aquí también lo puedes hacer y lo puedes pedir en como en línea, pues. Y ya nada más ellos van a venir a darte la comida. No tienes que pedirles nada, hablarles, ni tocarlos, ni nada. Y ellos vienen y te lo traen. ¿Qué más, mi amor? No sé, si estuvo bueno, la verdad. Pues sí, pues lo único malo fue que no nos dejaron grabar hacia adentro. Pero era lógico, porque yo te dije que no nos iban a dejar porque... Como si fuéramos a piratear la película. En conclusión, espero les haya gustado el video. Las personas que no han ido, espero les sirva este video para ver cómo es en realidad el cine por dentro. Igual nosotros agarramos la sala VIP. ¿Cómo se llaman las normales? Las normales no, porque queríamos entrar en realidad a la VIP, babe. Queríamos estar más a gusto con los sillones prácticamente. Y yo iba a estar más separado de lo normal, ¿verdad? Los sillones, como ven en el clip anterior, estaban volteados. Uno sí y uno no. Y pues espero les sirva este video a los que quieran ir al cine aquí en Tijuana, ¿sí? Pero estuvo bien, se me hizo bien, o sea, el cuidado y todo eso y cómo te dejan, cómo te organizan para entrar a la sala, para salir y cómo te atienden, que en realidad no tienes nada de contacto con la persona, no la tocan ni nada. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Ya saben, denle like, suscríbanse. ¿Y qué más? Nos vemos en un próximo video. Nos vemos.